Hola a todos, gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. El 4 conecta con una actualización informativa gracias a Central de Noticias. Buen fin de semana para aquellos que lo hayan pasado muy bien y por demás una semana que viene por ahí cargada de muchas esperanzas. Así que desde ya tomar este lunes con mucho positivismo. El Colegio Médico Dominicano y las autoridades del hospital, doctor Luis Eduardo Aybar, la ciudad sanitaria, comunitarios por demás de la zona, han exigido este lunes concluir los trabajos de esa mega obra que lleva más de 11 años en construcción. De hecho, el doctor José Joaquín Puello salió muy esperanzado de una reunión con autoridades del Ministerio de Viviendas y Edificaciones, Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud. Ojalá que sí, que pueda completarse esta gran obra, sobre todo de gran impacto para los más desposeídos, para los más pobres. Les invitamos a que nos acompañen a las 6 de la tarde y 9 de la noche en Central de Noticias, nuestras próximas emisiones. Por pronto, en una hora volvemos junto a ustedes para más noticias, más actualización. El 4 conecta.